¿Qué tal, amigos? Buen día, estamos por aquí en otra de búsqueda. Esta ocasión me acompaña por allá el compañero, el Chivo Platero, ya va por allá. Y también por acá, a este lado, está Marco, él anda buscando sus tesoros. Los días aquí en Río Verde siguen, se alcanza a notar, nublados. Están especiales para andar aquí en la búsqueda. Y más en estos lugares que aquí es donde, bueno, no tan seguido venimos. Bueno, sí, más o menos. Pero aquí normalmente el sol siempre cala mucho más que en otros lugares por el simple hecho de que los mezquites aquí están secos. Aquí no hay muchos lugares para donde esconderse. A comparación de otros lugares a los que vamos, que ahí sí, pues ya hay más árboles, más frondosos, donde pues ahí por rato nos vamos a la sombrita. Y ahorita tenemos rato que empezamos a darle. Vamos a ver qué logramos recuperar ahorita en esta búsqueda. Y nos vemos ahorita en el transcurso del video y en la primera marca. Así empezamos. Chequen, amigos, aquí acaba de salir este anillito aplastado, tan chiquitito. Hay bastantes espinas, se alcanza a ver todas las paletas. Está bien difícil caminar por aquí. Bueno, es este mini anillito. Un 31. El que sale de aquí. No es peso de bola de manconilla y es de plata. Un botoncito. Miren. Está brillando. De plata, pero bueno, chiquitito. Vamos a ver qué más sale. Aquí me da un 28 pedo, me lo da el... miren. Es una cruz. O sea, ya se está llenando de... como de sarro. Y es de plata. Una cruz de plata. Además que tiene el sarro bien pegado este. Le voy a echar una limpiadita con el cepillo, pero no para dañarla, nada más para tumbarle el sarrito ese. Y si es de plata. Ah, tiene muchas figuras. A ver si alcanza a percibir. Nomás que es como el tipo de tierra se le está pegando bastante, o sea, la está dañando muy feo. Bueno, voy a hacer una limpieza en la casa, pero sí, miren, ahí está la cruz, ya ahí ya brilló. Echa poquito sudor. Ahora no traigo. Ahora no. Miren. Ahí ya brilló. Una cruz de plata, muy bonita y colonial. A ver qué más sale por aquí. Ahí está el hoyito. Acá en el compañero Marco de este lado. Y ahí es donde la saqué, miren. Ahí se alcanza a notar. Esta mini cruz. ¡Ay, es de plata! Bien chiquitititita. Miren. De plata. Ahí está. Estas marcas no las vengo casi sacando, están muy muy pequeñas, pero como ya no he tenido tonos, pues esas van para afuera y me estoy llevando esas sorpresitas. Vamos a ver qué más sale. Aquí me dan 18, pero me lo da al ras. ¿Qué era esto? Un plomo. Sí, es un plomo. Bueno, aquí tengo una marca de 30 y sabe qué tanto, 35 creo, pero se me hace que es una bala de mosquete porque no me da barritas positivas. Y creo que está más abajo.
Y ya me la eliminó. Tras el aparato. La marca más acá. Pero vamos a ver qué sale. Acá dijo, no es un mineral. No es un mineral de la tierra. Que no es mineral nada. Es que la tierra está como bien chatalco. Ya salió. Ya está aquí. Son los nervios. Ah, no, es un botón. Mira cómo se hace la tierra, como masa. Es un botoncito. Uy. Salen las letras. Vamos a ver qué dicen. Gold, creo que no es ni antiguo. Gold color, creo que no es ni antiguo. Quién sabe, está grueso. Bueno, ahí salió. Vamos a ver qué más sale por aquí. Tengo otra marca, 37 creo que era. Acá está. Más cobre. Mucho cobre aquí. Aquí me da una marca. Muchas espinas. Ah, la borro. Ah. Un peso, me emocionado. Dije, monedón de oro. Un peso. Ah, no, 1,000 pesos. Sor Juana, 1988. Bueno, una ochentera. O sea, ¿qué más sale? Miren aquí la sábila. Como ha enverdecido con estos climas que se ven nublados, que no ha llovido tanto, puras brisitas, pero ahorita como ha enverdecido. De hecho ya huele mucho a sábila. Todo esto por acá hay bastante. Para acá. Y todo para allá entre las ramas también hay sábila. Y aparte de la sábila, siempre es el de los mejores indicios para saber dónde hubo movimiento antes, dónde hubo un pueblo. Junto con los mezquites como esos, órganos y pitayeras. Y principalmente pues tepalcate. Aquí todo esto y hay muchísimo tepalcate. Vengo de acá. Todo es bastante tepalcate. Están saliendo pero muy muy poquitas cosas. Mucha basura también. Pues bueno, vamos a ver qué más nos sale por ahí. Tiene otra marca. 45 me parece que. Ahí es cobre. Ah, mucho cobre.
Tiene una marca de 29, me parece que era. Rondana, quién sabe, como parte de un coscojo. Bueno, cobre. Una marca de 27. Ah, oro. Ahí está aquí. Una joyita. Ay, es de plata. Sí, miren, es de plata. Tiene mucha tierra. Ah, sí, es una joyita bien bonita. Llevaba como una piedrita ahí en medio. Creo que no, yo había sacado una, pero saqué nada más la parte arriba o pedazos. Ahí se alcanza a distinguir. Aquí de abajo ya empezó a brillar. Llevaba como una piedrita, pero ya se le deshizo. Esta joyita es muy bonita. A ver qué más sale. Sale aquí. Aquí mucho tepalcate, todo esto. Esos nopales, miren, viejos. A ver si nos regalan otra cosa por aquí. Aquí en la paredcita esta me da una marca de 20. 20 algo. Es un botón. Ay, es que voy de subida apenas. Es un pedazo de botonzote. Está roto y liso. Bueno, ni modo. Tiene una buena marca al ras del suelo enseguida de que Marco sacara su cascabel. Aquí está. Una moneda y esta es. Ah, es una cuartilla de Guanajuato. Cuartilla de Guanajuato, casi al ras. Ahí está donde Marco sacó ahorita el cascabelote. Ahí se alcanza a notar. Cuartilla de Guanajuato. Bueno, en la cámara no creo que se alcance a ver, pero. Ya le vi lo que es el sol, el resplandor, perdón, con el gorro en medio. Y acá pues las letras que hice en cuartilla de Guanajuato. ¿Sabes qué más sale? Aquí tengo otra marca también de 40 y 42, 3, no me recuerdo. Y vamos a ver qué nos sale por aquí. Pertenece a algo. Algo verde. Aquí está. Ah, esta es una mancuernilla, es una bolita, pero me dio la marca muy alta esta bolita, muy chiquitita. Pero una marca así de alta. Sí tiene tabercolige, nada más que se la lleven aplastada. Pues sí, sí era eso. Bolita de mancuernilla, vamos a ver qué más sale. Aquí me dan 29, aquí al lado del compañero, el chivo. Chivo explatero. Ah, no sé si es chivo platero, ya lleva su platita.
Hay una marquita de 29, muy baja. Vamos a ver qué. Y esto es un botón, pero salió ya muy dañado. Sí, ya salió muy comido por la, por el sarro de aquí de la tierra. Como alcanzan a ver, es pura tierra, tierra blanca, salitrosa. Y esa normalmente las piezas las deja muy, muy feas. Así como, como esto, como la dejó. Bueno, vamos a ver qué más sale. Un botoncito liso. Aquí tengo una marca. Me la da alta de numeración, pero no me da números. Barritas de positivo. Vamos a ver qué sale. Eso normalmente es cuando ya la pieza está muy abajo, que no me las pone, pero vamos a ver qué. Más abajo. Creo que ya salió. Ah, lo perdimos. Ah, no, más acá. Así que es como, se hizo como un hoyo. Ay, es un hoyo muy feo hacia adentro. Canijos, es un hoyo muy feo. Ya salió. Ah, mira, aquí está. Ah, la monedita. Ay, ay, está muy abajo. Por eso no me daba las barras del positivo. Toda llena, como les venía diciendo, por el tipo de tierra que salen todas bien. Bien feyotas. Es una cuartilla, creo. Creo que sí es una cuartilla. Sí, pero de hecho es una cuartilla federal, creo. Sí, es una cuartilla federal. Pero ya salió bien, bien dañada. Vamos a ver qué más nos sale por aquí. A ver qué sale. ¿Qué salió? Es aluminio. Chequen, amigos, en este monte. Bueno, es puro monte. Así me pregunto cómo habrá vivido la gente aquí. Pues de qué habrán sobrevivido. Porque pues de siembra no se ve que haya nada de siembra por aquí, que hayan tenido sus cultivos. Tal vez de cacería y pues quién sabe, a lo mejor un poco de comercio, de algo que pudieran haber tenido. Pero pues quién sabe, aquí corre un río seco. Todo esto corre un río seco. Y nos platicaron una vez que un señor que vive aquí cerca, es que todavía tiene su casa actual aquí, sí, de hecho tiene una tiendita, que este río todavía en los años 80 todavía llevaba poquita agua. Y ahorita pues ya se secó. Y pues ya nada más quedó la forma del río. Y todo eso que se puede ver aquí, pues Tepalcate, donde todo esto fue de pueblos antiguos. Este río sí abarca muchos kilómetros, de hecho muchos kilómetros.
Nosotros lo hemos estado siguiendo porque, pues imaginamos, sabemos que donde hay agua, el agua es vida. Tuvo que haber movimiento. Y nos falta mucho por recorrer todavía este río, muchísimo. Y cada que vamos a checar un lugar, resulta que sí encontramos tepalcate. Muchas veces no hay nada, tampoco hoyos. Pero pues pudo haber sido que pues la gente sí fuera a lo mejor muy humilde, ¿verdad? Y no tuviera cosas. Y hay otros casos donde sí encontramos monedas de plata y muchas cositas de plata que nos da a entender que pues la gente sí, sí tiene ahí un poquito más de ingresos. Y pues bueno, así está. Este es un desierto este. Todo es de vegetación pues seca, desértica. Son puros nopales como esos, sábila y mucha. Mezquites y pues así vamos a seguir explorando sus lugares entre todo ese monte, a ver qué más podemos recuperar. Y como les digo, entre más se meten entre el monte, sigue uno encontrando tepalcate y cimientos de casas. Vamos a ver qué más recuperamos por aquí. Aquí me encontré a Marco, dice que tiene una buena marca. ¿Es buena esa? Sí, a ver, déjale paso, mira a ver qué cómo va. Ah, sí, es buena. Es una porfiriana, Marco. Sí. Yo digo que sí, dale, sentado porfiriano. Bueno, a mí es la marca que me da, pero está muy abajo ya. ¿A dónde está? ¡A la juela! ¿Sigue sonando? Una piedrota. ¡Ah! ¡Oh, ya está! ¡Cosa! ¡Oh, ¡cosa! ¡No me notas! ¡Está! ¡Con el talache! ¡Oye! ¡Talache! ¡Basta! ¡Estás en una piel chinita! ¡Ah! ¡Oh, no dio cosa! ¡Ay, está grande! ¡Está bien! ¡Un fierrote! ¿Está bien duro la piedra? La piedra está por un lado, ¿no? Está duro, sigue andando abajo. No sé si que se ve ahí, Margo. ¿Ese? El calambre, ¿no? Ay, ¿es eso? ¡Ah, no manches! ¿Qué tira? ¡Ay, cabrón! ¡No, no manches! Sí. Hombre, si me da la sorpresa. A ver. No manches. ¡Hala! ¡Qué cascabelote! Mira, chivo. Está bien fregón. Si te lo pongo, chivo, y te vas para abajo. No, sí, no manches. ¿Qué es este cascabelote que acaba de sacar Marco? No, qué bueno. A ver, Marco, límpialo a ver si trae la caniquilla de adentro. No, miren el tamaño del cascabel. Pensé que era una granada. Ahí grandote. ¡Hala! El puto destronado. Sí, no manches. Mira, ya está estrellado. Pero sí aguanta como quiera. No manches. Está bien grandote. Puta. Siempre da la sorpresa. Ey. Y si va, Marco siempre saca las piezas más grandes, las saca con los cascabelitos así. Ni le pegues porque después que se deshace. No más, está chido. Está bien, bien perronzote. Ese que pudiera haberle llevado a los caballos, pues que. No, que se funciona un gato. ¿Qué lo trae? ¿El gato ahí? ¿Sí lo trae? A ver, ¿sale? Ah, no, puta, ya se te desborona. Ah, sí. Lo trae. Ah, no manches, si lo trae, mira. Ahí se alcanza a notar en la cámara. Más que tiene toda bastante. Es verdad, la navajita ahora que traías. Es decir, los ojitos se quita.
Y enterito, no. Ah, no, ya se cayeron. No, ma, está enterito. Ahí ven. No, para el chivo, para chivito el precipicio. Bueno, amigos, ahí está el tesoro de Marco. Lo vieron ahí desde la marca. Vamos a ver qué mandas. Nos sale por aquí. Felicidades, Marco. Está chido el cascabelote. Muy bueno. Una tachuela. Amigos, vamos a poner parte de los hallazgos. Bueno, de hecho no parte, todos los hallazgos que tuvimos en esta ocasión. Vamos a empezar por lo del chivo platero otra vez. Y el chivo platero en esta ocasión se lleva ese billota que se alcanza a ver ahí. No me falta una buena limpiada y hay que quedar bonita porque se alcanzan a ver muchos grabaditos por ahí. Para acá, plomos. Él se lleva sus 5 centavos de plata y se le alcanza a ver poquito la fecha. Si enfoco esta cosa. 1877. Y se lleva también, pues, fierritos estos, joyería, anillos, la racadita esa colonial de plata, un dedal completito. Y pues nada más, eso fue lo del chivo. Y esta basura, chivo, también es tuya. Y pues su basurita. También se la va a decir, dice que para el kilo. Y enseguida lo de Marco, acá Marco Detector, que fue el campeón de esta ocasión. Y él se lleva, pues ahí, esta mancuernillota. Esta yo he sacado, que el otro en un águila aquí abajo, pero esa no salió. Su arracada colonial, esa también de plata. Esos fierritos, esta mancuernilla también, que se alcanza a notar. Josefas, monedas ochenteras. Esta que es como una cuartilla, pero por la tierra sale toda esa rosa. Y esta que se encontró al ras del suelo es una cuartilla de San Luis Potosí. Y por aquí se le ve la fecha, mero abajo, 1828. Ahí se alcanza a ver Estado Libre de San Luis Potosí. Un cuarto, y es la que trae el librito, las que seguido nos salen. Y pues ahora sí que él fue el campeón con esta cosa. Miren, ya lo vieron por ahí en el video cuando le salió la sorpresa. Este cascabelote. Que todavía trae dentro la bolita. Ahí se alcanza a percibir. Ahí se le medio alcanza a ver qué anda adentro. Escucha. Yo he sacado de esos, pero pues no, ni una cuarta parte, yo creo, de esos. Y rotos, ni siquiera salen completos. Y pues bueno, ese es el tesoro de Marco. Y por aquí pues sus casquillos 22 y una de 30. Y de lo mío, pues ya lo vieron en el transcurso del video. Esto, bueno, no lo vieron porque es pura basura. Este parcadito bonito. Y ya de ahí en fuera, pues sí, ya botones, mancuernillas. Esa que no la grabé, también salió este pedazo de mancuernillo. Este botoncito de plata. La cruz de plata. Otra cruz chiquita de plata. Esta joyita de plata, que esa la grabé con la GoPro, pero por si no tenía... Como no tiene enfoque, pues ahí está, miren, se los dejo. Es donde les decía que va una piedrita aquí en medio. Y pues ya ahí está brillando. Una buena limpiadita y va a quedar más brillosa. La moneda esta ochentera que también me tocó, 1,000 pesos. Del 88, 86, no, 88. Es mi fecha de nacimiento. Y la de Marco también. Chivo, no chivo, es más viejo. Cuartilla. Y es cuartilla federal y la cuartilla de Guanajuato. Está ahí, se alcanza a ver ahí el resplandor del gorrito dentro. Y acá atrás, pues así que donde dice Estado Libre de Guanajuato, algo así. Y bueno, amigos, fueron todos los tesoros de esta salida. Bueno, amigos, esto fue todo por la búsqueda de hoy. Por ahí ya lograron ver parte de las piezas que recuperamos. Bueno, de hecho todas las que recuperamos. Por ahí el mega cascabelote que encontró el amigo Marco. Y por ahí la monedita de plata del chivo platero. Otra vez el chivo platero. Y pues alguna de las monedas que sacamos. En realidad no fue tanto porque, si recuerdan, en el video pasado les comentaba que bueno, que salí con Marco y que habíamos recorrido un punto que nos había hecho interesante, donde había algunos mezquites y todo eso. Eso fue del otro lado del río. Y en esa ocasión les comentaba que nos faltaba checar la otra orilla, el otro lado del río. Que pues bueno, viene siendo este lado. El río está por aquí atrás de mí. Está seco, se cansa de ver.
Y pues bueno, esto fue lo que recuperamos. Fueron pocas cosas, pero fueron buenas. Por ahí vienen ya los compañeros de este lado saliendo entre la nopalera. Y pues bueno, o sea, todo amigos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.